Yo viví el país donde los desaparecidos no eran reconocidos, salvo por sus compañeros, salvo por sus familias y por alguna otra parte de la población que podía llegar a acceder a cuál fue la verdad de lo que nos había pasado. Y celebro mucho que después de varios años hoy estemos en esta etapa en la que la memoria es utilizada para construir el futuro. No solo es entregar un documento, sino es reconocer una historia, ¿no? Es como bien decían, dejar de que sean legajos guardados en los que no se cuenta esa historia. Está la historia del papá de Jorge y de mi mamá y de la de todos sus compañeros. Sin duda es el mejor ejemplo para los estudiantes de hoy. No solo para seguir entendiendo que las construcciones son colectivas, sino que la universidad es un momento en el que los que tienen la oportunidad de transitarla empiezan a plantearse lo que viene hacia adelante.